Estación 7 y un minuto. A ver, ahí están, Juan. Luisana. Ah, pero qué monona sería la palabra, ¿o no? Cuando son así... Sí, monona. Acá está. Él no, él es onda facha. ¿Cuántas fotos elegiste vos? Dos, tres fotos. Ok. Me parece que van a ser una buena pareja, flaco. ¿Sí? Oíme una cosa. Vos sos personal trainer. Educación de física. ¿Estudiaste? No, estudio sí. Profesor de educación física. Tenés alumnos de todas las edades. Das clases de fútbol. De Marangoni. Exacto. Vive con su familia en Caballito. Tiene una buena relación con sus papás. Su hermano. ¿Te anotaste cómo? Un amigo me anotó. ¿Un amigo? Un amigo. ¿Ah, sí? Anotó. Tuvo tres novias. Ah, ¿sos noviero? Un poquito, bastante noviero. Ok. Escuchame una cosa. Acá está ella. Preciosa. Preciosa. Muy bien. Él tiene cara de buen pibe. Cara de buen pibe. Uy, te digo, van a machar. Machar, o sea, ya macharon con la foto. Pero va a haber, Chape, ¿vos te anotaste sola? No, me mandó un audio mi hermana. ¿Cómo te mandó un audio? Sí, diciéndome que no podía creer que estaba tan sola y que la única alternativa que me quedaba era la mejor elección. ¿Te mandó un audio? Sí, diciéndome tu hermana, que ya me había su notado. Hermana le dice que le da vergüenza ajena que ella esté tan sola y como a fin de año tiene un casamiento, dice que sí o sí, Luisina tiene que ir con un novio y que es la única, que la única salvación es la mejor elección. ¿Tenés sí. el audio? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿En el celular? Sí. A ver, vamos a buscar el celular. Ah, ahí claro. ¿Sí? ¿Tiene el celular? A ver el audio. No, no te puede mandar un audio así. A ver, espera, escúchame. Acá está él. Muy bien. Muy bien. A ver. Uy, yo estoy con el tema del audio. A ver, acá. A ver, ¿qué te mandó? ¿Dónde pongo para que se escuche? A ver. Mirá acá. El chat. Jaja. Ja. Pero tanta pena verte solita en la cena familiar, todos con novio, todos, algunos casados. Espera que se cortó, saca la música, ¿eh? Casarse. Qué bueno, te tuve que inscribir al programa de Guido Casca a ver si de una buena vez por todas podés conseguir un novio como la gente. Eso te manda. Pará, sigue. A ver, ¿cómo? Nada, eso. ¿Eh? A ver, poné de nuevo. No puedo creer tu hermana que te mande eso. ¿Qué haces? ¿Le rajás una... Venís. Bueno, eso es lo que hizo ella. Claro. A ver, espera. Y yo vine. A ver, poné de nuevo. A ver. Ahí está. Okay. ¿Vos le contestaste? ¿Qué le pusiste? A ver. Luis. Tengo una noticia para vos. Me dio tanta pena verte solita en la cena familiar, todos con novio, todos, algunos casados, algunos por casarse. Qué bueno, te tuve que inscribir al programa de Guido Casca a ver si de una buena vez por todas podés conseguir un novio como la gente. Me mató. Un besito. Un besito, le mando. Pero pará, ¿hay un casamiento ahora, dentro de poco? En noviembre. En noviembre, flaco. Llego bien. El tipo está confiado. Arranca con el primer juego, entonces. A ver cómo les va. Me gusta que los dos son altos, tipo así. Altos, sí. Estilizados, esa onda. Preparados, listos, a ver cómo les va con el primer premio. Tienen que bajar los tres muñecos, a ver si puede. Resulta que él la tiene que empujar a ella. Luisina Vivono Franchuk se llama y él es Juan Frontini. Juan Frontini, educación física, vive en Caballito. Ella vive en Palermo, diseña alta costura, prepara... Ah, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué? Nada. ¿Eh? ¿La altura? ¿Te da miedo? No. ¿Preparada, lista? ¡Ya! A ver, vamos. Eso. A ver. Eso. Vamos fuerte, vamos. Dale. Ahí está, muy bien. Eso, bien. Bajó el primer muñeco. Bien, a ver, uno. ¿Cómo le va? Dale. Empuja. Eso, muy bien. 15 segundos. Dale, flaco, empujala. Eso, eso, muy bien. Bajó ver, el segundo muñeco. Bien. Acomodá. Él es profesor de educación física, bien, te digo. Bien. Se van a ganar todos los premios. Y claro. Dale, ahí está. Tres ahí segundos. Va. Ahora, perfecto. Sí o sí. ¡Ay, tiempo! Ay, no te la voy, pero olvídate, se ganan todos los premios. Se gana. Mirá. La fuerza del chabón. Bien ahí. La fuerza del chabón. A ver, ayúdala. Sí. Permiso, ahí está, le saca la permiso, le dice. Él es un caballero, ¿eh?
Flaco, a ver, hacete unos flexiones de brazo, a ver. Quiero ver una cosa. No, estos son los tipos muy entrenados, ¿entendés? Bien ahí. No, que nada le... No, me hizo tres claros. No, vengan, ¿más? Por favor. No, no, por favor. Era para ver en forma cuánto estabas. Vengan los dos. Escuchame una cosa. A ver si llegás a noviembre, ¿eh? A ver si llegás al casamiento. Sí, llega. Venga, sí llega, dice ella. Escúchame, del 1 al 10, ¿cómo cuánto dirías? Si tenés... 8. Ah, dijo bueno, puntaje. Bien, muy bien. ¿El del 1 al 10? 9. Voy encaminado, voy encaminado. No sé, que me encanta lo que acaba de pasar. Y sí. Muy bien. Muy bien. Pero muy bien porque en general, viste que cuando a uno le dicen 8, uno que dice 8 también, aunque esté pensando es en 9. Y ella dijo lo que piensa. 9 lo es. Muy, ¿cómo es tu familia? Mi mamá, bien. No sé qué decirte. No, ¿cómo está compuesta? Ah, por mi mamá, mi hermana, mis dos hermanas. Y bueno, después tengo a mis abuelos, mis abuelas. Ah, tu familiona, sí. ¿Tenés sí. foto de momento feliz? Sí, a sí, ver sí. la foto del momento feliz de a ella. Ver, a ver. Ahí, estamos. Porque mi mamá le va a donar un riñón a mi hermana, gemela. ¿Cómo? Tengo una hermana gemela. Le va a donar un riñón. ¿Qué? ¿Tu hermana gemela quién es? ¿La que llamó, no? La del audio, sí. ¿La del audio? Sí. Ah, sí, sí. Y está con un problema renal. Sí. Y le va a donar un riñón mi mamá a ella. Y nada, ese es un momento feliz porque le estaban por dar la fecha ahora. Dentro de poquito ya... Se viene una operación, un trasplante de riñón y tu mamá le dona el riñón a tu hermana. A mi hermana, exactamente. ¡Qué bárbaro esa muy bien, historia! Muy vos bien. Sabés lo que... Pero lo... es algo bueno, algo divertido. ¡Qué maravilla! No, es una maravilla, es una maravilla. Lo que debe ser para tu mamá donarle el riñón... A tu hermana, sí. Y vos también estar en todo eso, ¿no? Ay, en sí. esa, muy bien. En esa situación. Y tu sí. hermana es la del audio, o sea. Y mi hermana es la del audio, sí. Y tu hermana te quiere conseguir novio a vos. O sea, esas son las familias que se. ¿Ella está de novia? Sí, ella siempre estuvo de novia. Y quiere que vos estés de novia. Y está con su tema del riñón y estaba. Sí, y te está más preocupada porque yo tenga novio que por ella. Encima, qué maravilla. ¿Cómo se llama tu hermana? Ludmila. Gemela. Gemela, sí. Ay, hermana gemela, además, qué historia. ¿Tu familia cómo es? Yo tengo 5 hermanos. Papá, mamá y 5 hermanos. 2 hermanas y 3 hermanos. También, super familión. Sí, sí, me encanta. Bueno, vengan, por favor, se viene el próximo juego. Muy bien, me encanta. Sí, a mí. Claro que sí. Preparados entonces. A ver si ganan en este. En este, la educación física no tiene que usar el cuerpo. Acá tienen que describir las imágenes. A ver si ay, pueden. No, preparados, listo. Cuando son las 7 y 9 minutos, ¡ya! A ver. Para bañarse, hace jabón. Shampoo. Sí. Muy bien. Yo. Lo haces con la boca. Globo. No. Chiflás. Lo que vas a hacer conmigo. ¿Eh? Lo que vas a hacer conmigo. Un beso. ¡Bien! Una persona que sirve en bandeja. Mozo. Eso. Ahí bien. Está. Vuela. Un pájaro. No. Sí, avión. No. Eso. La de Canal estilo 9. De pájaro. La de Canal no, 9. Mariposa. No. También okay. Vuela como un pájaro. Ay, no sé. La de La Paz. La paloma. Ay, sí. Yo vamos. No sé, participo. La Canal 9, qué viejo. Para la estudiar, paloma. Para leer. Un libro. Sí, sí, sí vamos. Cuando llueve, tormenta. Hay tormenta y ¿qué pasa? Hay un flash. Que me parta un rayo. Eso, sí. Bueno. Algo. Pero es así. Que se chupa, un caramelo. Un chupetín. Sí, sí. Dale. Cuando haces torta, cuando querés hacer el batidora. Merengue. Sí, batidora. ¡Ay! ¿Qué faltaban? Dos. Por favor, el volcán. Vengan los dos, no ganaron todavía, pero ya lo van a hacer, ¿eh? Bien. Ya lo van a hacer. Vengan los dos por acá. Ponete una música tipo cachengue. Una música como para bailar. Ay, me mira como. No, pero digo, música. Ella se baila. Ah, bueno. Sí, okay. ¿Quieren bailar o prefieren que charlemos? Yo prefiero charlar. Ok, ¿vos? También charlar. Bueno, están los dos de acuerdo. ¿Tu papá qué se dedica? Mi papá trabaja en una empresa, se llama Petroquímica Cuyo, en la parte de administración. Ah, en la parte, a ver la foto del padre. Vamos a ver cómo va a ser este flaco, a ver si llega al casamiento de noviembre. A ver cómo va. ¿Ese es tu viejo? Mi viejo, sí. Tiene ojos claros, es lo único que no saqué de él. Pero ahí está. Está disfrazado.
Ah, está disfrazado. Ah, no, yo digo que... Sí, igual no me daba cura y cinco hermanos. O sea, tenía un bolón que digo... ¿Viste cuando no sabes qué decir? Porque digo, cosa que diga... Escúchame, ¿foto de momento feliz tenés? Tengo una foto. A ver la foto de momento feliz. A ver. Estoy con mi ahijado. Es mi sobrino. Son los dos muy somos parecidos, dicen. Sí. Somos parecidos los dos. ¿Quién? ¿Con tu sobrino? Con mi sobrino, sí. Dicen que somos muy parecidos. Sí. Escúchame, ¿vos tenés la foto ridícula? Sí. A ver la foto ridícula de ella. A ver. Ah, recién me despierto. Está recién. Es mi peor natural, momento. Hermosa. Olvídate. Lo que sí, ¿eso está entrando luz por la ventana? No. No es tan temprano, ¿no? ¿A qué hora es eso? No, es a la mañana, es tipo 10. Ah, 10. Ok, 10 de la mañana se levanta. ¿10 de la mañana está bien levantarse? No, en realidad no me levanto a las 10. ¿A qué hora te levantas? Y como a las 12, una. Pero... ¿Cómo hace paleo? Porque no haces... Porque duermo siesta, entonces después me cuesta dormirme. Estoy como hasta las 4 o 5 de la mañana con el celular, jugando a los jueguitos, preguntados. Ah, ok. ¿Y a qué hora te levantas vos? Yo me levanto temprano, a las 7 de la mañana. Generalmente tengo clases en la mañana o voy a cursar. Ok. Vengan los dos, por favor. Vengan 12 del mediodía, ¿eh? Como el locutor. ¡No! Bueno. Disculpe, madrugador. No, disculpe. Madrugador, por favor. Ok. Preparados, entonces. ¡Listos! Sí, y a ver si pueden. Tiene que ir. De lo rojo a lo... Acá hay que hacer fuerza. Acá depende todo del profesor de educación física. Bien, vamos. Depende todo de él. El tipo tiene que ayudar. Bien, vamos, Juan Frontini, que se puede. Todavía no ganaron nada. No todavía. Pero no pueden estar mejor entre ellos. Bien, muy bien. Me parece. Sí. Preparados. Listos. Nos tiramos para la derecha. ¿Cuántos años tenés vos, flaco? 25. ¡Ya! Dale. Vamos, sí, vamos. No es por tiempo, ¿eh? No es por tiempo. No es por tiempo. Tranquilos. Los dos a la vez. Vamos que se puede. Los dos a la vez. A ver. Para allá, para la derecha. ¿Para qué lado? Uno. Che, tiene dos medias diferentes ella. Sí. Para este lado, mirá. Dale. Uno. Dos. Tres. A ver. ¡Ay! Vamos, sí, vamos. Ahí está. Dale, hay que girar. Giro yo, ¿eh? A ver. Ahí va. ¡Eso! ¿Por este lado? Tienen que quedar los dos arriba, a ver si pueden. Mucha sí, fuerza vamos. Está haciendo el profe. Ella también, no puede más. Vamos, sí, vamos, que se puede, vamos. Sin tocar el piso. Eso, flaco. Eso. Y a ver. Fuerza, fuerza. Oh, ahí va. Bien, eso. Bien, guarda, no. Ahí va. Muy bien. Ojo con ella. Ahí está. Ahora la tenés que ayudar a ella, ¿eh? Sí. El flaco quedó re pañal la posición porque quedás claro, porque queda todo fruncido. A ver ahí. Sí. Está medio trabado. Ahora tiene que... Ella no da más. Dale, ayúdale a ella. Vamos, sigue fuerza. Dale. A ver. Ahí está. Ella tiene que girar. Dale una mano a ella, flaco. Ay, no. Esa habilidad, a ver. Oye, flaco, él parece que va en un parapente, va está volando. Dale. Ay, no. ¿Ya está? ¿No? Lo intenta. Sí. Dale, se cruzan los pies. Tiene los pies cruzados. Sí. Dale. Te digo, el flaco está muy en forma, pero no engancha estabilidad. A ver. Ahí está. Resistencia, a ver. A ver. Dale. Ay. No puede más ella, ¿eh? No, está vencida ella. Ya los flecos apoyan, no la veo. No. A ver. No, ay. No. Están cada vez... Está complicado, ¿eh? No.
No, 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 no. A ver, pero no se vence, no, boludo. No, no, por yo ahora. Estoy diciendo no, no, porque ya lo veo que no tiene ninguna chance. Pero no, ¿tiene chance? ¿Pensás que tenés chance? Pocas. Pocas, sí, nulas. Ay, qué ay, lástima. Ay. Qué lástima. Lo intentaron. Se le va, lo intentaron. Sí, vengan los lo dos. Intentaron. Uy, lo que transpiró el flaco. Ay, me gusta. Vengan, bien, por favor. Muy bien, muy bien. Vengan, vengan. Ah, ahí está. Escúchame. ¿Vos usás siempre medias diferentes? Sí. ¿Sí? Ah, mira. ¿Te gusta así? Sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Es un berretín que tenés? ¿Así? Original. Escúchame. ¿Vos sos de hacerte fotos? Así. Tipo de sacarte fotos, ¿viste? Selfie, sí, sacan fotos. Suelo, sí, ah, me saco. ¿Sí? Tipo de los abdominales, así. No, esa no, esa no. No, me, esa da, no. No me da porque no ¿Vos tengo. ¿Vos sos de hacerte fotos? ¿Viste que hay gente que se muestra más y hay otra que se muestra menos? Hay gente que le gusta mostrarse. ¿Vos sos de hacerte fotos? Sí, ¿cómo? Soy muy de la selfie. ¿Sos de la selfie? Sí, ¿y saliste en ciudad.com? No, Sofi. ¡Sofi! ¡Ah, claro! Vos. ¡Ah! Sí. ¿Vos saliste en ciudad.com? ¿Fotos tuyas te hiciste? No, selfies no, no, yo no hago. ¿Cómo? ¿Haciendo selfies? No. Sí, no sé, no lo vi yo. No, una producción. ¿Salió? Selfies. ¿Que la vio el locutor? Sí, sí, claro, una producción, muy buena. Ah, el locutor es metido en la página, ¿eh? No, me contó y miré. Ah, ¿y está buena? Sí, ¿pero vos sos de hacerte selfies? No, ella todo el tiempo. ¿La de ciudad.com son selfies? No, son fotos. ¿Son fotos hechas? Claro, por favor. Mirá, ¿vos sos de hacerte selfies? Sí, sí, sí. Sí. ¿Te gusta? ¿Sí te sacás en...? Sí, me saco mucho para los grupos. ¿Qué estás haciendo acá? Ah, muy bien. Ah, mira. Está bien. Escúchame, ¿y foto de WhatsApp? ¿Te pones una foto así seductora? Sí. No sé si es tan seductora esta, porque estoy con mi hermano sacando la lengua, pero... No, no, un momento no, muy copado. Seductor no suena. ¿Vos, foto seductora en WhatsApp? No. ¿No? No, no. ¿Segura? Sí, segura. A ver, ¿está la foto de WhatsApp de ella? Sí. A ver, miremos. ¿Porque dudó? Sí. No, 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 no es la de Snapchat. Ah, no, sí, no, no, es otra onda. Me gusta, ¿se pueden dar un abrazo? A ver. Sí. Sí, perfecto. Vengan los dos, por muy favor. Bien, vengan los bien. Dos, por favor. No ganaron nada todavía acá. No todavía. Acá tiene que ganar, El robotito tiene que subir, claro, y ganan. Lo tiene que sacar por acá arriba. Sí. Va a arrancar entonces. Arranca él, preparado, listo. Viene ella. Él tiene tatuaje. Flaco, ¿de qué cuadro sos? De Boca. De Boca, bueno. Preparado, listo. El de Boca. A ver si gana el de Boca. Ya. A ver, dale. Arriba. Dale, dale. Vamos, es fuerte, que no se caiga. Eso. 15 segundos. Vamos. Eso. 10 segundos. Más rápido, ¿eh? Arriba. 5 segundos. Dale, 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 vamos, dale. Vamos. Y tiempo. Ah, no pudo. No. No pudo. No. Va ella, todavía no ganaron nada. No. A ver si puede ella. ¿De qué cuadro sos? Yo de Boca. Mira. Está ahí. ¿Eh? Acá. ¿Cómo más ahí? Sí, sí. ¿Un poco de Boca y un poco de qué? De River. Bueno, pero está bien, dijo de Boca, dijo. No, o sea, no, es la pareja va muy bien. Soy de Boca, de Boca, soy de Boca. Soy de Boca y un poco de River, ¿por qué? Porque mi papá era hincha fanático de River. Y bueno, mi familia es toda fanática de Boca. Toda. Toda tu familia es de Boca. Bueno, pero el papá es de River, pero fíjate que ella es porque, claro, por ejemplo, mi mujer, para mí, mi suegro es de Boca, pero ella dice que es de River ahora. Pero... No sé si no era de Boca antes por el padre, no le importa tanto el fútbol. Pero, no, igual mi papá solo y mi hermana de River, los demás todos de Boca. Ok. ¿Y vos entonces sos de...? Yo soy Boca. Ok, preparada, lista, ya. A ver, vamos. Bien arriba, fuerte, que no se caiga. Y vamos que se puede. ¿Está? Dale, dale, dale. Mejor que yo. Mejor que yo, me dice él. Bien, 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 ahí va. Está muy bien lo que está haciendo. 10 segundos. Es que las mujeres... La motricidad fina siempre es mejor. Sí. Nosotros somos torpes. Arriba, arriba. Sí, sí. 3 segundos. Agárralo, dale ahora. ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Lo primero que gana! No, ¡vamos todavía! Sí. Muy bien. Bravo. ¡Qué muy grande! Bien. Te digo. Me salvó, me está salvando. Estoy orgulloso de mi mujer. Mira ahí, mira ahí. ¿Hay casamiento? ¿Podemos hacer estos juegos? Hay casamiento, pueden hacer eso. ¿Quién es que se casa? Mi tía. Y yo le estoy haciendo el vestido. ¿A tu tía? Ah, porque ella diseña alta costura. ¿En dónde? ¿Y cómo si te quieren encontrar para que diseñes? Yo sí me caso y quiero que mi mujer use un vestido que le haces vos.
¿Dónde te encuentro? No, en el Facebook con mi nombre, Luisina Viona. ¿Pero laburás eso? Sí, sí. Ok, ok. Muy bien. Vengan, por favor. Los dos tienen equipo de música. Sí. Se prepara el próximo juego. Les va a ir... De acá empieza la racha donde empiezan a ganar. Bien, vamos. Oíme, ¿tenés video de perfil? ¿Quién tiene? Video de perfil. Yo tengo. ¿Vos tenés? Yo tengo. A ver, ¿vos el video de él? A ver, el video de él. Vamos para conocer qué tenés en video, a ver. A ver, video de perfil. Y en ese momento me pasó toda la película jugando en Snapchat. Bueno, está bien, estás jugando. Che, te volvés loco con ese. Es el mismo de. ¿Es ahijado? Sí, es mi ahijado y mi sobrino. Mi sobrino jugamos todo el tiempo en Snapchat. Les encanta. Todo el tiempo. O sea, sos de jugar bien con los pibes. Sí, sí, me encanta. En parte de mi sobrino. ¿Foto vintage tenés vos? Sí. A ver las fotos vintage de ella. A ver. A ver. Esa es mi hermana gemela y en esa foto no sé, soy yo. Le tengo que preguntar a mi mamá. ¿No ubicás cuál sos? No. Ahora, eso... Creo que la de uso rojo. Escúchame, pero el pelo de las dos, nada que ver. No. ¿Cómo? ¿Porque vos tenés el pelo así? No, igual yo me tenía ahora. Yo tengo el pelo así. ¿En serio así? Tenía. ¿Tenía el pelo así? Sí. Mirá vos, otra onda total. Más tipo Sarah Kay, ¿eh? Sí. ¿Se acuerdan de Sarah Kay, no? No, ni idea. ¿No? ¿Locutor Sarah Kay? Sí, cuando éramos chiquitos. ¿Estás jodiendo las pecas que tenía Sarah Kay? Claro. ¿Cómo no conocen Sarah Kay? Escúchame, A ver. La pregunta que te voy a hacer. Si estuvieses con tu pareja en tu casa una tarde lluviosa de domingo, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Y podríamos comprar algo para vender o hacer algo, no sé, unos panqueques. Si está lloviendo, aprovechar y ir a ver una peli. Ok, ¿vos tuviste mononucleosis? Sí, tuve mononucleosis. Sí, lo leí acá. ¿Y tuviste una situación rara? Sí. ¿En el hospital? Un poco rara, sí, sí, sí. ¿Cómo fue? A ver. Yo estaba internado. Ojo, ¿eh? Estaba internado y no, estaba con suero, me tenían que bañar. Sí. Y estaba toda mi familia, yo no quería que me bañe ninguno de mi familia. Y bueno, me tuve que bañar la enfermera. No, no, pero espera, ay, no sé si suma. Yo me enteré de la anécdota. Uy. Bueno. No, está bien. ¿Qué? Pero espera, ¿qué? No, ahora. No, pero ahora, si a él le pasó eso, está bien. No, lo bañó la enfermera. Está perfecto. Pero ¿qué más imaginás? No. Vengan, por favor, los dos. Se viene el juego. Después cerra la anécdota. Ay, me equivoqué. Pero me la fui acordando de todo. O sea, la tenía acá, lo de la mononucleosis. Bueno, en realidad no tiene nada de malo. No, y a ella le pareció bien. A ella le pareció bien, hasta ahí. Claro. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver, vamos. Habrá beso. Vamos a ver. Te digo que porque no pique, son no dos tiernos. Vamos, dale. Sí, como que tienen ternura. Sí. Y ahora ahí. No tiene que picar. Vamos. Son cuatro bolas las que tiene que meter. ¡Ay! Casi la agarra. Dale. Vamos, sí, vamos. Me encanta. ¡Ay! Dale. 40 segundos. A ver. ¡Ay! ¡Cero! ¡Eso! ¡Dale! Bien. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! Dos más, hay tiempo, ¿eso? Sí, una más. 12 segundos. Sí, dale. Sí. ¡Excelente, perfecto! ¡Eso! ¡Bravo! Muy bien. Bien ahí. ¿Puedo ir a saludarla? Pero podés todo lo que quieras. Claro. Vos sabés que a veces todo lo que quieras, te juro, hasta como que estoy de más por momentos. Vengan, por favor, los dos, vengan. ¿Estamos bien, locutor? Sí, muy bien. Si fueses un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Perro. Perro. Claramente. ¿Tenés perro? Sí, me encantan los perros. ¿Te gustan los perros? Sí. ¿Cómo se llama tu perro? Tengo tres, Morena, Daya y Mía. Vos tenés que juntar el primer... el nombre de tu primer mascota y el apellido de tu mamá, ¿cómo queda? Milagro Girbal. Milagro se llamaba tu primer mascota. Sí. Milagro Girbal. Si vos haces eso, tu primer mascota con el apellido de tu mamá. Uy, mi primer mascota. Sí, porque te da el nombre de una estrella de Hollywood o algo así. Fíjate que a él le quedó Milagro Girbal. Bueno. Siempre te da bien. O Rosie Franchuk.
¿Cómo? Rosie Franchuk. Rosie Franchuk. Fíjate, ah, si vos juntás la primera mascota, sí, con el, o te da de Hollywood, puede ser o un actor de Hollywood, o puede ser incluso de película clase B, o puede ser de película tipo erótica, te da así. Te da un nombre, por ejemplo, a ver vos, la mascota. Película erótica, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo te da? Gina Valdés. Exacto, Gina Valdés, le da de película erótica. Bien, bien. Si vos juntás la mascota y el apellido de tu mamá, siempre te da como de película erótica. Yo no quería decir porque no quería que se le dé vergüenza. Pero te da así. ¿A vos cómo te da? Me da... Locutora, ¿a usted cómo le da? Perdón. Jen Buscioni. ¿Cómo? Jen Buscioni. Jen Buscioni. Obvio, es un actor de película erótica. Claro. Fíjese, siempre te da así. A ver vos. A mí me da Tato Daza. Tato Daza. ¿Qué sería? Tato Daza. Vos fíjate que siempre da así. Siempre da así. Claro, claro. Por ejemplo, a mí, ¿sabes cómo me da? ¿Cómo? A mí me da Tanka Yupak. Ah, no, bien. Bueno, pero bien, pero Tanka. Tanka Yupak. ¿Quién es Tanka Yupak? No sé. Y siempre te da de... ¿Cómo te daba vos? Milagro Girual. Milagro Girual. Siempre te da fuerte. Claro. Vengan los dos, por favor. Vengan. Rasta, ¿a vos cómo te da, Rasta? Ahí el Rasta está pensando a ver cómo le da. ¿Preparados entonces para este juego? ¿Listos? ¿No tiene que tocar? No. Rasta, ¿cómo te da? Primera mascota con el apellido de tu mamá. Raro. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo da? Para mí, mal. Vamos cerca. ¿Cómo? La primera mascota. ¿Cómo? Primera mascota con el apellido de mi mamá. Claro. ¿Cómo te queda? Rata, ¿estás bien? Es que estaba armando el juego. Estaba armando el juego. Pensando en otra cosa. Claro, me metí primera mascota. Pobre, claro. Vos juntá, ¿cómo es llamada tu primera mascota? Sasha. Sasha. ¿Y el apellido de tu mamá? Inés. ¿El apellido? Y Timosi. Sasha y Timosi. ¿Entendés? Da siempre cine erótico. ¿Preparados, listos? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya ves. Excelente. Va pasando. Tranquilo, porque no es por tiempo. Che, ya tienen equipo de música, ya tienen GPS, van por la tablet. Vamos. Los bancos, los bancos. Bien ahí, vamos. Por favor, que sea. Ahí está. No, el Rasta tiene más ganas de que ganen, da todo tipo de indicaciones. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Como que los quiero a los dos. Bien ahí. Ahí guarda. Despacito, que no se caiga, ¿eh? Ahí está. Te digo, van a estar juntos en ese casamiento. Bien, no sé. Bien, bien, seguro. Yo no como. Bueno. Ahí está. Abajo hay que bajar la cadera. Hay que bajar los glúteos de él, ¿eh? Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está, muy bien. Despacito. Bien, la espalda abajo. Bien, espalda, bien, bien, piernas. Bien, parate. Sí. Lo que pasa es que siempre te sale, ¿viste? Como uno se pone medio harina, araña pollito, ¿viste? Claro, cuando te pones... Claro. A ver acá. No, para mí viene arriba. Sí. Ahí va. Levanta el pie. Ahí está. ¿Puedes? Sí. Por abajo hay que pasar. Ese por abajo, el último. Ahí está, ahí va. Bien planos. Eso. Bien planos, ¿eh? Más abajo, más abajo. Hay más abajo, más abajo. Mucho más, ¿eh? Más abajo. Bien planos. Más abajo. No pasan, ¿eh? ¡Ah! Ay, no te la puedo creer. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Siguen teniendo equipo de música. Siguen teniendo GPS. Bien. Bien. Siguen bien. Bien, vengan, bien. Vengan, vengan, vengan. Ay, ya se va a venir el final. Bueno. Y bueno, no bailamos lento. No, no bailamos lento. No bailamos ¿Podemos lento. ¿Podemos bailar? ¿Cómo? ¿Podemos bailar? Esa te gustó, cachengue, ¿no? Y cuando lento, dije lento... Sí. Se mandó. Él estaba, ¿en cuánto le diste del 1 al 10? En 9. En 9. Y él te había dado menos. Él te dio 8, menos de lo que diste vos. Pone música lenta, a ver. Pone música lenta. A ver. Uy, ya qué buen tema. Qué buen tema, ¿no? Bien juntito. Ahí está. Llegará, ahí está. Perfecto. Muy bien. Eso. También, ¿vos sabés que bailan bien? Sí, bailan bien. Bueno. So tell me. Ay, tradúzcala, locutor. ¿Cómo es? ¿Qué va diciendo la canción? No, ni idea. No, bueno, bueno. No se baje tan rápido ni lo intenta, locutor. No. ¿A qué lugar no volverías nunca más? Oh, no sé.
Oye, un lugar que no te gustaría volver. ¿Dónde la pasaste mal? No, no tengo un lugar donde la pasé mal. ¿No tenés? No, no. No, porque de todos los lugares como que aprendo y si no tengo que volver, no vuelvo. Si tengo que volver, vuelvo. Se no, viene, no tengo un lugar donde no. Se viene otro juego. Me pregunto dónde la pasó mal él. Yo también trato de no pasarla mal y si claro. La paso mal, saco lo más positivo. Pero pará, ¿nunca la pasaron mal? No digo por el lugar. Sí, sí, un lugar tengo. Ah. Fui a, sí, uno solo. Me da vergüenza, pero bueno. Fui a un boliche gay. Pero ahí en la Avenida Santa Fe, que no me gustó para nada. ¿El boliche? Un boliche gay. En realidad había más travesti que otra cosa. Un boliche gay. ¿Y sí. No la pasaste bien? No. ¿No te gustó? Ese no. ¿Vos? Yo tampoco, yo no creo... El lugar que la pasé mal, porque me fui triste, fue me fui con mis amigos a Uruguay a un torneo de fútbol. Y perdimos en la primera ronda. ¿Y la pasaste mal ahí? La pasé mal. ¿Sos de decir piropos? A veces, tengo que tener mucha confianza. Pero, por ejemplo, si tenés una novia, una pareja, le decís princesa, ¿cómo estás? Sí, reina, princesa, chiquita. Mi vida, reina. ¿Eso sí? Divina, ¿vos? Preciosa. ¿Sos de decir? ¿Cómo le decís a una pareja? Sí, no, si es mi novia le digo amor o gordi como mucho, pero no soy tan... De like, collita, no. Ah, collita no. Melosa collita no. Viste cuando empieza muy... Ay, collie. El pegote. No, meloso claro. Collie. No. Chichona. No. Mi pistoncito, claro, mi pistoncito. No, claro. No, mi pupurripi. Que son eso es medio... Como es un tarro de chimbote, cuando es como muy empalagoso. Sí, sí. ¿Ustedes se dicen así, cosas así? Algo no, lindo para pero, decirle mi chimichurri. No, tengo una amiga que se pone contenta porque el novio le dice mi conejita, mi pajarito, todo animales. Todos animalitos más chiquitos, ¿no? Ah. Ay, eso se no, escuchan unas mal. Cosas tan tremendas. Sí, ¿vos sí. Qué? Sí, mi amor, pero se va deformando, ¿viste? Mamol. ¡Mamol! ¡Ah, bueno! Eso es lindo decirle a alguien. Dice que le digo mármol. Mármol, mamol, mamó. Vengan por favor los dos, sí, porque se van volviendo cada vez querés ser más cariñoso. Sí. Y ya no encontrás, decís claro, cada huevada. Al revés, claro. 7:33 preparados, sí. Ella con una media de cada motivos diferentes. Siempre sí. Usa media diferente, no se le agarró ese berretín a ella. Sí, eso dijo. Preparado él, listo, vale. Los dos se quedaron en patas, ¿eh? Se sí. Quedaron en medias tranquilos. Bueno, está bien. Los sí, hicieron en medias. Sí. Te digo, están para tirar ya las medias porque le dieron. Preparados, listos, ya. Ahí va. Ellos estarán de novios, estarán. Vamos a ver. En el casamiento de noviembre. Ojalá. Dale, bueno. Si están en el casamiento de noviembre. Estaría juntos. Bueno, estaría bueno. Ahí está. Ahí a ver, vamos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Bien, enganchó, bien, bien. ¿Cómo la enganchó? ¡Qué bien la pateó, eh! Bien, bien. A ver si pueden, a ver si pueden. Ver. Dale. A ver acá, 20 segundos. ¡Eso! ¡Ahí se le escapa! ¡Ay, que no se vaya! ¡Ay, esta vez no pudo! ¡Ay, esta vez no pudo! ¿Lo regalamos? ¿Eh? Sí, ¿lo regalamos? Sin la zapatilla. Sin la zapatilla. Ah, justo el tema claro. De las... Venga, no pasa nada, por no pasa favor, nada. Los dos. No pasa nada, dice él. No pasa nada. Vengan, bueno. El amor es así. Me parece que ya estamos. Se va a armar esto. Sí, ¿no? Porque sí. ¿Vos tenés tatuajes? Tengo. Sí, ahí lo veo. Ahí que tenés, a ver, por favor. Una cruz y todo pasa. Pasa por acá. Acá, ¿cómo te pusiste? Todo pasa. Todo pasa. Bien. Y una cruz. Es tan cierto que todo pasa. ¿Y sí? Es tan cierto que todo pasa. Sí. ¿Algo más? Sí, tengo mis abuelos. A ver, tus abuelos acá. Ricardo y Beatriz. Ricardo y Beatriz, ¿qué más? Muy bien. Una pelota de fútbol. A ver. Le quedó bien la pelota mirá, del fútbol, ¿eh? Quedó bien, sí. Le quedó bien. ¿Vos tenés tatuajes? No, me gustan verlos como quedan, pero no... ¿Te gusta que él tenga tatuajes? Sí, sí. 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 Perfecto. Escúchame, ella estaba en 8. Sumamos 9 puntos. 9 puntos. Ok, ¿él? Sumamos uno más, sí. Están 10. ¿Te quedan 10? ¿En serio? No, lo dijo sin pensar. Te vas a ir a 11, pero... ¿Qué en serio, si, más allá de si pones que sí o pones que no, ¿qué te gusta de él? Que es copado, es como que tiene onda y le decís vamos a hacer esto, vamos. Eso le gusta. Y ocupa su tiempo, que es lo que más me gusta a mí. ¿Qué te gusta de ella? Bastante divertida también, no le gusta el tema meloso. También. Y después se nota también que es familiera, eso me gusta. Así que
Bueno, vengan los dos. Bueno. Vengan los dos. ¿Cómo se pudieron sintetizar? Sí. Te digo, todo esto es... No sé, sale cuando hay algo y cuando no hay nada se te trabas porque estás pensando lo que tenés que decir, digamos, ¿no? Y sí, cuando alguien puede hablar así es porque es posta. Bueno, el amor es así. El amor es ¡ay, así! No! ¡Ay, por favor! Vos sabés que hay días que estoy más duro que otro, ¿no? De baile. Ponete Love is in the air. A ver. Love is in the air. Hay que entrar en calor. Sí, hay que entrar en calor. Vos mirá, hablando, mirá ella lo que puede hacer. Ella es flexóloga, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es la tarea? Gimnasta, contra gimnasta. Mirá, mirá, a ver, mostrale. Es impresionante, ¿eh? Sí, sacate los zapatos. Mirá mirá cómo camina ella. Yo le muestro a todo. El otro día. Una genia. Guarda, nena. Una genia. Sí, no, es impresionante. Mirá lo que es la. Pero, oh, mi. No, te vas a hacer mal. Oíme. Oíme una cosa. Esperá, esperá. Mostrale cuando caminás. Vos caminabas así. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo camina. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, no, pasá por ahí. Impresionante. Vamos caminando. Mirá. Mirá, mirá. Es, vení, venite. Un talento. ¿Eh? Un talento. Sí, un talento, una condición. Claro. Ay, ¿qué más sabes hacer? ¿Qué más sabes hacer? Pero porque. ¿Viste cuando alguien sabe hacer así cosas? Escúchame, la media luna, a ver. Bueno, la media luna sí, la va. Claro, pero no, pero a ver cómo la haces. Lo hace con una mano. A ver, la media luna. A ver. Media luna. Eso. Nena. Mirá que va. ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Opa! Me daba una patada como el escorpión. Claro. Oíme, dame, a ver. Vos. A ver qué sabe hacer. La licenciada, ¿viste que tiene pero talento? ¿Qué sabes hacer? Acá. Claro. Acá. Vas a hacerlo. Prepárate, ahora va a mostrar lo que hace. Vamos, ¿eh? Hoy tenés ganas de hacer algo diferente como ella, bueno, pero en la cocina. Con un horno eléctrico Axel tenés todas las posibilidades. Además de la tradicional cocción en bandeja, podés optar por cocinar al espiedo y al mismo tiempo podés utilizar las hornallas eléctricas superiores. El resultado siempre es el mejor. Una cocción uniforme, sana y sabrosa. Asomá un horno eléctrico Axel a tu cocina y despertá a tu chef interior. Vení al centro. Vení. A ver. Dale. Dale. ¿Sabés hacer la media luna? Hacela. Sí, dale. ¿Eh? A ver qué sabe hacer. A ver, a ver. Disculpen, ¿eh? No, pero porque sin... perdonen. A ver, dale, hacé. Estamos haciendo cualquier cosa. Pará, estaban ellos. El amor es así. Lo sé. A ver, hacelo. Pero la música, porque no, estoy... Me fui. Con tal de que... A ver, dale, va. A ver. Ya. Bueno, lo hiciste. Che, bien. Bueno. Muy bien. Eso. Bueno, está bien. Una tarjeta para cada uno. Bueno. Una tarjeta para cada uno. Nos vamos a un corte rápido. Piénsenlo. ¿Prefieren estar juntos en el corte o no? No, pero... No, está muy bien. Yo creo que igual sé la respuesta y ella sabe la mía. ¿Cómo sabe la respuesta? Sí, sí, pues nos estamos mirando. Bueno. Nos vamos a un corte rápido, ya volvemos. Dale. Que sea bien cortito. Ahí va. Ahí estamos de vuelta. Ya está. Que no se mando que nada en el corte. Ahí venimos. Ahí estamos de vuelta. 7:51 minutos. ¿Sí? Bueno, el amor es así. Ahí va. Lo sé. Eso. Es como tocar el cielo. Ay, 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 usted es la luna. Pero, bueno, ahí estamos. ¿Pensaste algo en el corte? Yo ya tenía todo decidido. ¿Tu familia te está mirando? Supongo que sí, la avisé muy tarde. Pues no quería que me vean, pero... No quería que te vean y en un momento dijiste, bueno, lo aviso. Sí, sí. Escribí, por favor. Vos, ella, piensa... Pero a la vez lo tenía decidido. Dice, miraron, pero al momento de escribir cada uno pone lo que le parece y por eso es un momento propio. Que es lo mismo que una salida, ¿viste? Uno dice, sí, está todo bien, pero bueno, ante... Viste que, no sé si alguna vez le pasó, locutor, pero ante un beso que te digan, te equivocaste conmigo. O sea, ¿viste? Y vos pensás que está todo bien y se viene un conmigo, te equivocaste.
Y vos decís, ¿por qué? Pero bueno, claro, suele pasar. Sí. Okay. Puede pasar. Puede pasar. Tiene ahí entonces. Y volvió. Volvió el flan casero de Sancor. Es el único horneado. Y encima viene con desmolde fácil. Das vuelta el envase, haces clic y cae perfecto. Perfecto con todo su caramelo. Flan casero de Sancor. Mira. Flan casero Sancor. Tentate a solo 7,49 por pote. Es demasiado bueno el flan casero de Sancor. Ahí está, hay gente de Sancor. Es demasiado bueno. Perdón, ¿ya escribió él? ¿Escribió ella? No, yo. ¿Escribo? Sí, ¿cambió algo? No. ¿Eh? ¿Todo lo tenés decidido? Sí, sí. Ok, escribí. Bueno. Escribí. Muy bien. Muy bien, hago un aviso más y dan vuelta. Perfecto. ¿Estamos bien? Ay, ay, me parece que está todo bien. Parece que sí. Dale, comprala, deja los dilemas de lado. Sí. PC Box te ofrece una serie de productos tecnológicos que te gustan y te convienen por su calidad y precio accesible. Notebooks, smartphones, tablets y mucho, mucho más. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, a ver, por favor. Por favor. Flaco, da vuelta. ¿Seguro? Sí, ¿ya? Sí, seguro, yo estoy seguro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Le puso un acento! ¡Vamos le todavía! ¡Le puso un acento! ¡Bien ahí! ¡Ay, ay, ay! Me parece que... Flaca, da vuelta. ¿A ver? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué ¡vamos! ¡Qué lindo! Porque muy ¿te acordás, bien, locutor, que alguna ¿qué? Vez era todo? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y después, sí, ¿no? Sí. Tenía miedo. Con el corte publicitario, vengan, por favor. ¡Bravo, eh! Vengan, sí, vengan, vengan. Muy ¡qué bien, buena pareja, locutor! ¡Excelente pareja! ¡Qué buena pareja! ¡Muy buena pareja! Yo lo sé. Sí. Bueno, ¿se pueden dar un abrazo? A ver. ¿Sí? ¿Cómo? Ahí está. Bueno. Muy bien. Y ahora me van a decir la música y el ambiente. Yo voy a hacer una publicidad. ¿Saben cuál es la guerra que enfrentará a los héroes más poderosos del mundo? Capitán América. Civil War, Iron Man y Capitán América en la nueva película de Marvel. ¿Cómo la voy a ver con Romeo? Capitán América, Civil War, 5 de mayo solo en cines y en 3D. Mira. Bueno. Entonces, ¿qué música ponemos? La música de la señorita Lavalle. No sé, una de Aerosmith, cualquiera. ¿De Aerosmith? Ah, bueno. ¿Sí? A ver, poné de Aerosmith. A ver. ¿No les gustaría de Montaner y llevarte a la cima del cielo? Yo no tengo problema, ella. Me da lo mismo. No, no les gusta. Donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara. Sí. Y yo roce tu cuerpo idea y llevarte a la cima. Me acordé de ese tema, Buen tema. Bueno, poné a Aerosmith, lo que le gusta a ella. Claro. Yo de última no chapo mismo en casa, digamos, ¿no? Claro, no claro, tiene nada que ver, me lo pongo. Ese. ¿Esto cuál es? Más onda, ¿no? No, pero pará, recién empieza. No, pero más onda tiene. O sea, ahora agarra. Ahora, pará. ¿De fondo qué ponemos? De fondo, Nueva York, atardecer. Nueva York, atardecer. Ah, bueno. A ver, pone por favor. ¡Opa! Bueno. Atardecer, Nueva York. Eso es lo que eligieron. A ver, subí la música. Bien, bien ahí. Está bueno, ¿no? Buena, buena esta. Esta es buena. Ay, ¿lo podés empezar justo cuando dice que empieza? A ver, retrocede un toquecito. A ver. ¿Ahí empieza? Nos bancamos toda la... Claro, qué boludo. La intro. Pero, escúchame, la luz... Un poquito más baja. Ok. Sí, ¿sabés que los veo que va a ser un beso como si no hubiera nadie? De hecho, ¿quiere que nos demos vuelta todos? Dale. No estaría mal. Dense vuelta, ah, por favor. Okay, okay, dense okay, vuelta a las azafatas. Dense... No, vuelta, vuelta. Que se den vuelta. ¿Todos? Que se den vuelta, todos. Incluso, esperá, midamos el plano para que las cámaras se den vuelta también. Pero que se den vuelta a las cámaras, pero dejamos todo así. Yo sé que es peligroso. Si no se ven las casas, es... ahí está. Queda como para que se vea de algún modo. Perfecto. De algún modo. Todos nos damos vuelta. Ahí está. Todos nos damos vuelta. Sí. La luz, bajamos. Sí, sí. Bueno, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Sí? ¿Están? Miré por el rabillo, no, pero porque perfecto. Tengo que... Discúlpeme. Claro, claro. Trataba de revisarla por acá. ¿Bien? Me parece que sí, ¿eh? Un poquito. ¿Cómo estuvo? ¡Flaco! ¡Uy! ¡Ah, lo que me perdí! Mirá cómo tiene la trompa. ¡Ah, oh, bueno! ¡Avisá! Hoy... Pero hoy me... Por eso elegimos hacer vuelta. Vuelta. Hoy nos dimos vuelta a todos. Sí. Trampa, sí. Bueno, mejor. Mejor. Me parece que es eso, porque a veces puede dar vergüenza. No, no, no. No, igual no lo hago nunca más. Estoy mal. Escúchame, gracias Melgar por cuidar a nuestro equipo. Gracias Musimundo, que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. ¿Todo bien? Musimundo, perfecto. Parte de tu mundo. Increíble. Bueno, a ver, quiero una cosa. ¿Se dan un abrazo? A ver. Sí, pero esto, si yo hago el pedido. Ah, no, no, no. Fue bien. Muy bueno el encuentro. Parece que sí. ¿Cómo me perdí de verlo en vivo? Si estoy acá. Gracias, Confitería Pello, por el catering. Muchas gracias a los dos, favor, son una masa. Ustedes. Muy, muy buena gente. El aplauso grande para muy ellos. Bien, ahí está, genio. Compartiendo un premio. Bravo. Y pará, si van al casamiento en noviembre, por favor, manden foto. Mandamos la foto, claro. Qué bien tu hermana, Qué bien tu hermana. Bien que le vaya todo bien. Saludos a la familia, a las dos. Ahí se está. Quedan con Telenoche.